Señores, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, la hora que sea en la que se comunican con nosotros. Agradecemos la posibilidad invaluable de estar aquí en contacto una vez más en este programa. Yo agradezco a la gente que está a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y por supuesto a los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de Televisión Dominicana. Gracias infinitas por estar con nosotros. Bueno, estoy regresando después de unos días de vacaciones. Como saben, he estado durante poco más de 2 semanas de vacaciones, y quiero agradecer de forma inmediata a Ogla Enesia, la periodista Ogla Enesia, que ha estado trabajando con ustedes durante estos días. Muchísimas gracias, Ogla, y gracias a la gente que está en sintonía con nosotros en cualquier parte. Agradezco de forma particular a la gente que está en Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. En estos días, bueno, pues varias cosas. Yo generalmente nunca tomo vacaciones cuando tocan estos días propios de la, digamos, de trabajo, de mitad de año. Pero este año, por razones de que mi hijo se graduaba de su máster en de Relaciones Internacionales, específicamente de Relaciones Europeas en Brujas, en Bélgica, pues entonces tomé vacaciones y estuve acompañándoles. Al final de la jornada, casi al caer la jornada, pude ver una cosa que quiero poner un poquito, señor director. Ese video se llama San Fermín. Tírele ahí para que la gente aprecie este momento que fue terminando ya ese proceso de vacaciones. San Fermín, que son los San Fermines, o la fiesta de San Fermín en Pamplona, España, que es una fiesta, dicen que una de las fiestas más relevante a nivel mundial. Va gente de diferentes nacionalidades, de diferentes países, y la verdad que es una experiencia invaluable. Todavía la fiesta está en pie. Yo solo estuve al final, en la colita, los últimos 2 o 3 días, pero con cambios de temperaturas muy bruscos. O sea, hoy teníamos, por ejemplo, una temperatura de 31 grados y el otro día podía tener una temperatura de 16. Así las cosas, eso como que a nosotros, latinos, habituados a ciertas maneras, pues entonces nos generaba cierta dificultad. Ahí está, ese es el momento en que van a dar el chupinazo. Yo quiero que suban un poquito para que escuchen. Es una fiesta a golpe de calle, la fiesta de los blancos y rojos de la ciudad. Se llena de miles y miles de personas que llegan para celebrar una de las festividades más icónicas que tiene Europa, y en particular Pamplona en España. Ustedes lo han escuchado. Quizás la imagen que más se destaca sea la de los mozos corriendo delante de los toros por las calles de Pamplona, pero también estas imágenes, yo por ejemplo, estas imágenes las captaba yo en un punto en el que me encontraba, y por donde quiera, cualquier calle que mirabas, no alcanzabas a ver el final de la población que estaba ahí. Multitudes en las calles celebrando durante todo el día, los jóvenes en un ambiente de mucha tranquilidad, debo decirlo, y de mucha civilidad. Las festividades por San Fermín se terminan el día 14 de este mes, o sea que apenas estuvimos 1 o 2 días. Sobre todo la organización, ese entretejido social que permite que diferentes grupos salgan, por ejemplo, los que tienen música, que aportan la música, los que están en sus cuadrillas, que están cocinando aparte, los que están inventando actividades, las actividades para niños, las personas mayores que tienen derecho a salir y que usted lo ve.
Nadie está como con ese miedo de ser, qué sé yo, atracado o con problemas de seguridad, aunque hay algunas denuncias, específicamente las denuncias por agresión sexual, que se han repetido durante los últimos años, pero encontramos dos, tres casos, siempre es relevante, pero ver también la actitud de la comunidad y de la población, que ante la primera denuncia todo el mundo está de pie. Entonces, bueno, al final pude compartir esta jornada porque también pasaba por España, pero Brujas en Bélgica, donde está uno de los centros de profesionalización de personas sobre todo para el quehacer diplomático europeo, en una escuela forjada sobre todo por Winston Churchill, acompañado de otros intelectuales europeos en su momento, pues fue una invaluable oportunidad, y estuve con el hijo mío, el único que tengo. Después hay una cosa que me llamó mucho la atención, y es poder tener ideas un poco más cercanas, mirando pues, sobre todo museos en París, en los museos de la resistencia francesa. Y en estos días Francia ha tenido una gran presencia pública en el mundo entero, sobre todo después que estuvo ese miedo, ese pálpito, ese temor de que la ultraderecha se colara a gobernar Francia. Eso no fue posible porque Francia le dijo, pare, esto no va a seguir hacia adelante. Cualquiera que lee la historia de Francia o que conoce su testimonio, se le hace muy difícil, muy cuesta arriba, pensar que eso pase. Es la Francia que enfrentó al nazismo, que lo hizo su gente humilde en las calles, y particularmente me llamó la atención que en algunos museos se recogían el testimonio de las mujeres, de cómo fue aquella resistencia. Recordarán que Francia fue prácticamente ocupada durante 4 años, estamos hablando 1940-44, y que Hitler entró por pocas horas a París. Se dice que entró unas 3 horas, que se hizo una icónica fotografía frente a la torre que destaca Francia entera, y que también visitó la tumba de Napoleón. Entonces la resistencia fue feroz, los franceses defendieron la tierra, no solo los franceses, sino muchos otros llegados, héroes anónimos. Muchas páginas de la historia que están presentes en esos museos y en esas calles. Yo quiero aprovechar y decirle, bueno, que de regreso, y llegaba ayer de vuelta en el país nuestro, el país que queremos, el país que amamos, el país que, como dice un merengue por ahí, que dice, este es el único país donde cuando el avión aterriza la gente aplaude. Entonces eso es que tú sientes, todos los dominicanos y dominicanas, la comunidad de dominicanos que viven en cualquier parte del mundo, que se acercan, que te dicen que están y que viven y sueñan y trabajan por su gente. Y recordarle siempre a la gente el gran esfuerzo que hacen los dominicanos que están fuera de nuestro país. Cuando tengo la oportunidad de salir, muchas veces encuentro dominicanos así, incluso a golpe de calle, que no estás pensando verles, pero nosotros tenemos como un radar. Inmediatamente le reconoces, ¿y tú de dónde eres? ¿Y tú de dónde eres? Entonces se da esa comunicación y uno puede constatar siempre ese gran esfuerzo que hacen para su gente acá. Estoy de regreso y en República Dominicana muchos temas se ubican como una continuidad. Puede irte un mes, 2 meses, 3 meses, y cuando regresas básicamente sigues en las mismas, o los puntos que son, muy determinantes en nuestra sociedad, te lo encuentras de nuevo. Yo, por ejemplo, en estos días recibí mucha información sobre lo que ocurría en La Vega con el asesinato de 4 hombres, con la información que dio la policía, porque de ese lugar ya me habían hablado antes. Entonces, digamos que llegas, eso ocurrió, pero tener la certeza e incluso la alerta de la situación que vive La Vega con el microtráfico es preocupante. O encontrar lo que dijo el señor Eugenio Cedeño, diputado por el Partido Revolucionario Moderno. Hoy hay una respuesta de parte de su partido, de una parte que está pidiendo una investigación de lo que ha dicho y una sanción disciplinaria contra este diputado. Pero tampoco es para sorprenderse si le ha visto alguna vez antes a Cedeño. No es como una sorpresa que digas, wow, que eso sí es que nos vamos todos a sorprender aquí. No, lo que sí es que el PRM generalmente en este tipo de casos se lava las manos y dice, ay no, eso es personal. Pero ellos saben lo que apuntalan en sus propuestas, por quienes están haciendo campaña, porque los candidatos del PRM no ganan solos.
como los de ningún partido político. Ganan porque tienen una plataforma política que pone recursos, pone esfuerzo, pone coordinadores a salir, a tomarse fotos, a acompañar y a decirles al país que miren, esto es lo que nosotros creemos, hacia aquí es que vamos. Y el PRM particularmente tiene varios casos ya en los cuales le tocaría sacudirse y decir claramente qué es el PRM o cuando alguien está hablando a título personal, pero es que son políticas públicas en un país como este. De este tema vamos a hablar también porque hay una solicitud que acaba de formularse, es como pan caliente, la tenemos aquí y vamos a tenerla en esta mañana. Yo muy feliz de estar de vuelta, evidentemente quizás tomando un poco el terreno para ponerme junto con ustedes al filo de las informaciones según van ocurriendo y tratando de interpretarlas de la mejor forma posible. Así que gracias por estar en este día. Me siento contenta de estar otra vez en mi país amado, República Dominicana, y desde aquí seguimos haciendo este programa con todo el amor del mundo. Vamos a la pausa, señor director. Regresamos de una vez. Cuando regresemos, quisiéramos que viésemos la solicitud que están haciendo la Comisión de Ética del Partido Revolucionario Moderno a propósito de las declaraciones tan infames, sorprendentes, y sobre todo por lo que esas afirmaciones en un país con el nivel de violencia que tenemos en perjuicio de las mujeres representa. Este es un país con muchos problemas de violencia. Cuando las relaciones, por ejemplo, de pareja terminan, nosotros tenemos tantos casos de violencia extrema, porque la violencia tiene muchas manifestaciones y no siempre llegan a copar las páginas de los titulares. Usted tiene situaciones donde una mujer, por ejemplo, le dice a un hombre, mira, yo no quiero seguir esta relación, y él toma la decisión de matarlo, ¿no? Yo te voy a matar. Anoche escuchaba un audio de un sujeto que le dijo, oye, eso es lo que tú quieres, prepárate que allá voy. Le dio un par de puñaladas a su ex compañera porque ella se negaba a reconciliarse con él. ¿Usted quiere una realidad más dura, más triste, más nefasta para una familia, para un país que esa? ¿Usted quiere una expresión más estúpida de violencia en perjuicio de una compañera, de alguien que ha sido tu esposa, tu novia o de quien es la madre de tus hijos? Porque no puedes soportar, no puedes entender que esa mujer tiene el derecho a decir que no. Entonces tenemos muchos problemas con decir que no, en muchos casos. Los casos que hemos tenido no son cuentos, no son casos que usted dice, ah, es que estos son, puedo discutirlo, decir o no. No, 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 nosotros tenemos una realidad. Y es que cada dos o tres días hay un caso de violencia extrema en perjuicio de una mujer en República Dominicana. Basta con uno ir a un centro de esos que atienden este tipo de casos y sentarte ahí y escuchar lo que está ocurriendo. ¿Cuántas veces hemos visto hombres que matan a sus compañeras y después ellos mismos se suicidan? Y eso ocurre en una población, sobre todo una población joven, en hombres y mujeres jóvenes, pero en hombres jóvenes. Puede ocurrir en personas muy adultas, mayores, pero el grueso de las personas que mueren a mano de sus parejas aquí y los hombres que cometen estos actos andan en una edad entre los 22, 40 años, la mayoría. Hubo un estudio que hizo un psicólogo clínico, Luis Vergés, sobre un grupo de hombres que está guardando prisión, que previamente había ultimado a sus parejas. La mayoría de ellos tenían más de una pareja. Ellos entendían que no lo podían dejar. Ellos entendían que no, que ellos tenían todo el derecho sobre esas mujeres. Es decir, conciben a las mujeres como si fuera una propiedad. Evidentemente, nosotros tenemos que plantearnos cuál es el tipo de discurso público que hay, qué es lo que hace que un hombre en República Dominicana crezca con este tipo de ideas y de pensamientos que al final del día van en perjuicio de su propia estabilidad, porque ¿cuántas personas no hay para tú reiniciar tu vida? O sea, el mundo es tan amplio, la vida es tan abierta, con tantas posibilidades de mirar más adelante, que terminas una relación, terminas sano, es padre o madre de tus hijos, tienes buena relación y sigues hacia adelante y tienes nuevas relaciones. Eso pasa siempre y pasa en todas las sociedades. De modo que para mí el peor aporte que hace el diputado Eugenio Cedeño
es darle un poco de sazón a las mentes quebradas que hay en nuestro país, a las mentes de aquellos que creen que la mujer es una propiedad, a las mentes de aquellos que bajo el criterio, el concepto, la idea de que la mujer es una propiedad que le pertenece, que no tiene derecho a decirle que no, incluso llegan a los niveles más altos de violencia que registramos. Nosotros somos uno de los países que tiene esa posición. Y esa posición y esa situación, que es una carcoma en el corazón de este pueblo, que es un miedo para aquellas mujeres que tienen que terminar una relación, y que es una situación que no beneficia a nadie, no beneficia a las familias. Hay miles de muchachos que quedan dañados, jóvenes, chicos, chicas, que pierden a sus padres pequeños. Yo siempre he pensado que este país debería tener programas especiales para los huérfanos de los feminicidios, por ejemplo. Que de las becas que tiene el gobierno destine y diga, nosotros vamos a ser responsables de su educación y de acompañar a esas familias. Es una tragedia para todo el mundo. Y encontrar que una autoridad pública se expresa en los términos de Eugenio Cedeño es un verdadero lastre. De ahí que uno tenga que repudiar lo que él dijo. Él dice que lo malinterpretaron o que lo manifestaron de otra parte, pero sus palabras, que son prácticamente irrepetibles, están bien claras. Si la esposa se niega a tener sexo, no puede negarse, no puede negarse. Él tiene derecho a embarazarla incluso aunque ella no quiera. Y ese tipo de criterio no es como de un caballero, no es de una relación feliz. Porque qué diablos es eso de que es obligado. O sea, no importa que sea tu esposo, o sea, que es cuando usted diga, porque esto es sírvase, usted es el señor, usted es rey, sírvase que aquí estoy yo para usted. Eso pertenece a qué etapa de la vida cavernaria. ¿Quién que tenga juicio, que tenga acceso, que tenga pensamiento, que tenga criterio? Y sobre todo, que tenga dos cheles de respeto por su compañera, que tenga un poquito de respeto por esa mujer que le ha dicho voluntaria y libremente que sí, se podría expresar en esos términos. La verdad que a mí me sorprende muchísimo, y no sé, dice que lo han interpretado, pero esas palabras están claras. Tan claras que hay una comisión dentro del PRM que ha escrito un documento, y yo quiero compartirlo con ustedes porque acaba de salir. Es el documento que requiere una sanción disciplinaria a este diputado. Lo hacen varias de sus compañeras y compañeros dentro del Partido Revolucionario Moderno, donde varios ya han decidido tomar distancia de sus declaraciones. Yo quiero, por favor, que veamos ese documento, señor director. Ahí está. Ese documento que acaba de salir en este momento, y se lo voy a leer a ustedes a continuación, dice lo siguiente. La verdad es que uno lo ve y no lo puede creer. Dice: Santo Domingo, 9 de julio de 2024, señores Comisión de Ética, Partido Revolucionario Moderno, con copia a José Ignacio Paliza, presidente, y a Carolina Mejía Gómez, secretaria general, solicitud de sanción disciplinaria al diputado Eugenio Cedeño. Distinguido a comisión, las abajo suscritas nos permitimos hacer llegar la presente solicitud en virtud de la expresión vertida por el diputado y miembro de nuestro partido, Eugenio Cedeño, quien expresó públicamente esta semana lo siguiente: si yo estoy casado con mi esposa y tengo el SIDA y me quito el condón para enfermarle, es criminal. Ahora, si yo estoy casado con mi mujer y me quito el condón porque me dio la gana y yo quiero embarazarla a ella porque ella no quiera, es mi mujer. Y si yo estoy casado con mi esposo y yo me retiro el condón para embarazarle, eso no tiene que ir al Código Penal, ni siquiera al Código Civil, porque ¿para qué se casó conmigo y para qué se encuera conmigo? O sea, ya ahí pierde, deja de ser gente. Entonces, hacemos un llamado de atención, dice en estas firmantes, sobre estas denigrantes declaraciones en vista de que atentan contra la dignidad de las mujeres y de las niñas dominicanas. Segundo, sugieren una cosificación de la mujer negando su condición de sujeto de derecho. Tercero, deterioran significativamente la imagen de nuestro partido ante la sociedad dominicana. Cuatro, son particularmente preocupantes en el contexto de la actual discusión sobre el Código Penal. Saludamos las declaraciones de las más altas autoridades de nuestro partido, quienes han expresado que esas expresiones no representan los ideales del PRM, y además, vista la gravedad y el peligro que revisten las palabras externadas por el legislador, es necesario que nuestro partido tome medidas adicionales, dicen las firmantes.
En ese sentido, de manera respetuosa, solicitan, primero, que se aplique una sanción disciplinaria al diputado Eugenio Cedeño, acorde con la gravedad de sus declaraciones, y segundo, que el diputado Eugenio Cedeño ofrezca una disculpa pública a todas las mujeres dominicanas. Lo firma Olaya Dotel, secretaria nacional de Desarrollo Humano del PRM, Paula Dice, la subsecretaria nacional de Políticas Públicas, Dilia Leticia Oremera, subsecretaria nacional de Desarrollo Humano, y Belice Acosta, miembro del PRM. Estas cuatro mujeres han dirigido esta carta esta misma mañana a las autoridades del PRM, a su comisión de ética, a ver qué van a decir. La verdad que dentro del contexto incluso de la discusión del Código Penal de la República Dominicana, que fue lo que motorizó estas declaraciones, preocupan aún más. ¿Qué tanto tiene el PRM que ver con esto? ¿Qué tanto pesa un partido para las declaraciones de sus legisladores? De eso vamos a hablar tras la pausa. Señor director, regresamos de una vez.